Dios nuestro Padre, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a iniciar nuestra reflexión de hoy a partir del destierro. El destierro a Babilonia, que es el punto, podríamos decir, el punto más bajo, el punto más doloroso de todo el Antiguo Testamento. A mí me gusta describir el Antiguo Testamento con un esquema muy sencillo. Tenemos a Abraham, después viene un camino que tiene su culminación en el rey David. Es como el momento en el que el pueblo de Dios experimenta la dulzura de la alianza. Ese momento está descrito en el Salmo 147, el que dice: glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, te sacia con flor de harina. Esa es la descripción del reino de Dios en la época de David. Es decir, el mal está controlado y está a raya. El bien es abundante, la alianza con Dios se cumple, tenemos un líder fuerte y claro. Ese es el reinado de David. David vivió unos 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo, pero el reinado de David quedó tan grabado en la memoria del pueblo que el mayor elogio que se le podía hacer a un rey es el que le hacen a Cristo, al llamarlo Hijo de David. Es decir, descendiente legítimo en quien se reproduce toda esa grandeza, toda esa belleza, toda esa paz que se vivió en el tiempo de David. Entonces, mire, tenemos a Abraham, subimos hasta llegar a David. Después de David viene un declive que tiene su punto más bajo, bajísimo, en el destierro. Y después del destierro, que fue como una especie de muerte para el pueblo, viene un lento ascenso que llega hasta la figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Antiguo Testamento se puede resumir en esa línea quebrada que estoy dibujando aquí con mi mano, de Abraham a David, de David al destierro, del destierro a Jesús. Y observe que esto es plenamente bíblico, porque, bueno, no solo por lo que cuenta, sino que es que la Biblia misma, en la genealogía de Cristo, pone esa especie de referencia, pone esos puntos de referencia. Usted va a Mateo capítulo 1 y nos dice que hay 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones de David al destierro y 14 generaciones del destierro a Jesús. O sea que podríamos decir, esa es la manera como la Biblia misma mira el Antiguo Testamento. Para mí ha sido un esquema mental que me ha servido mucho en la predicación, en la oración, reflexionando también sobre mi propia historia vocacional. Entonces, Abraham, David, destierro, Jesús. Ese es el camino. Como ya hemos hablado un poco de la situación de David en torno a Natán y todo aquello, yo quiero que nos refiramos al destierro y lo que nace del destierro. Porque lo sorprendente, amigos queridos, es que del destierro nace la libertad. En el destierro se fragua la auténtica parresía, que luego vamos a encontrar en Juan Bautista, en la persona de Cristo, y después de la efusión del Espíritu, en los apóstoles.
Por eso nos interesa muchísimo el tiempo del destierro, lo que sucedió en el destierro. Eso que sucedió en el destierro, uno lo puede estudiar sobre todo en cuatro libros de la Biblia, que son el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, el libro de Baruc. Según la escritura, Baruc era el secretario de Jeremías, por eso hemos tomado ese texto del capítulo segundo de Baruc en nuestro acto penitencial. Es un libro al que yo le tomo cada vez más amor, porque realmente nos da una lectura teológica de lo que sucedió en el destierro. Entonces, los cuatro libros, Jeremías, Ezequiel, el libro de Baruc, y luego tenemos que tomar como referencia el otro libro que nos ayuda, puede ser, por ejemplo, Sofonías, porque Sofonías nos muestra ese pueblo, ese pequeño resto, ese remanente. La idea del pequeño resto aparece varias veces, pero el que lo enuncia con esas palabras es Sofonías. Entonces, estos cuatro libros le ayudan a uno a hacer un estudio. Si uno quiere profundizar en el dolor que vivió el pueblo, tenemos el libro de las Lamentaciones. El libro de las Lamentaciones lo que está contando es el sabor de la muerte. ¿A qué sabe la muerte? Eso lo cuenta el libro de las Lamentaciones. Podríamos ahí tener un quinto libro. Pero yo creo que los cuatro fundamentales, Jeremías, Ezequiel, Baruc y Sofonías. Ahí se nos cuenta lo que estaba sucediendo. Observemos qué tipo de denuncia da Jeremías. Y esto lo comento por lo que fue mi formación. Yo recibí mi formación teológica en una época en que estaba realmente en furor todo el tema de teología de la liberación. Y en aquella época se insistía mucho en la relación entre los profetas y la justicia, lo cual es perfectamente válido. Pero si uno examina a los profetas, uno se da cuenta que para ellos la injusticia social o la desigualdad económica es solamente uno de los puntos. Mire, por ejemplo, Jeremías, si usted toma los textos de Jeremías, usted se da cuenta que Jeremías denuncia y critica tres tipos de pecados. Está la injusticia social, clarísimamente, la denuncia a Jeremías, pero además denuncia la inmoralidad sexual. Esto muy poco se predica. Jeremías denuncia la inmoralidad sexual, concretamente denuncia la promiscuidad, la prostitución. Hay un texto muy, muy fuerte donde Jeremías dice, ¿cómo es eso de que padre e hijo van a la misma mujer? No parece referirse exactamente a que haya una especie de acto sexual conjunto, sino más bien al oficio de la prostitución, una prostituta que igual sirve al papá o al hijo. Entonces, Jeremías denuncia la inmoralidad sexual y Jeremías denuncia el culto vacío, la religión falsa, la falsa confianza en Dios. Jeremías es el profeta que tiene esa expresión. Ustedes no se fíen diciendo, el templo del Señor, el templo del Señor, porque el templo se había convertido como en una especie de fetiche, como en un fetiche, como un objeto de buena suerte que les iba a garantizar lo que la victoria en todas las circunstancias. Es interesante también en Jeremías, por favor, para sus lecturas personales, quizás, por ejemplo, para la adoración y el silencio, el rato de silencio que tenemos ante el Santísimo esta tarde, qué interesante ir a estos textos, tomar la Sagrada Escritura. Miren la confrontación entre el verdadero profeta, Jeremías, y el falso profeta, Ananías. La Biblia nos cuenta de tres Ananías. Está el falso profeta, que está en el libro de Jeremías. Está el Ananías, que acogió a Pablo después de su conversión. Y está el Ananías este, que con la esposa trató de engañar al apóstol San Pedro. La esposa se llamaba Zafira. Bueno, entonces, aquí estamos hablando del Ananías falso profeta. Y es interesantísimo ver la confrontación entre el verdadero profeta y el falso profeta. Porque ahí nos damos cuenta como Jeremías es un personaje incómodo, pero es el personaje que está hablando de parte de Dios. Está denunciando los tres tipos de pecados: injusticia social, inmoralidad sexual, falsa confianza, falsa fe, deformación de la fe, idolatría. Jeremías está denunciando eso.
Este Ananías, este caso con Ananías, yo sí quiero decir una palabrita. Ananías es un profeta que delante de todo el pueblo anuncia que las cosas van a mejorar. Y en ese sentido, pues, parece un mensaje de esperanza, de consuelo. A ver, unos daticos históricos que seguramente muchos de ustedes recuerdan, pero refresquémoslos. La destrucción de Jerusalén sucedió en dos fases. En la primera fase llegó un general, Nabucodonosor, general de los caldeos, ese es el pueblo que invadió Jerusalén. Llega Nabucodonosor con el ejército. Los judíos no se imaginan lo que va a pasar. Nabucodonosor entra con violencia y con arrogancia y despoja la ciudad y sobre todo despoja el templo, que era donde estaba la gran riqueza. Las láminas de metal, las piezas de oro, los vasos sagrados. Nabucodonosor se lleva todo eso. Después de que Nabucodonosor se lleva eso, él no destruye la ciudad, simplemente la saquea. Los judíos se quedan asombrados, entristecidos, consternados, podríamos decir desconcertados. 2 años después, otro general caldeo que se llama Nebuzardán llega a Jerusalén, ya ahí con propósito de sitiarla y de destruirla. La razón por la que Nebuzardán quiere la destrucción de Jerusalén es porque el rey de Pacotilla, el rey marioneta que habían puesto los caldeos en Jerusalén, un hombre llamado Sedecías, que era sobrino del rey legítimo que se llamaba Joaquín, Sedecías se llenó de soberbia, se envalentonó y no quiso, a pesar de que él era nombrado por los caldeos, no quiso entregar a la ciudad. Y entonces los caldeos dijeron, bueno, entonces vamos a sitiar la ciudad. Y ahí es donde sucede lo más espantoso, porque ahí es donde el hambre, la sed, la desesperación se carcomen a los judíos que estaban en esa ciudad, y es luego el desastre. Ahí es cuando ya toman a Sedecías y a su familia, le matan los hijos, a él lo dejan ciego, se lo llevan cautivo. Eso es un desastre total. Destruyen la ciudad, la incendian, derriban las murallas. Eso sucedió 2 años después. Entonces, atención a esos datos. Nabucodonosor, primero, que simplemente saquea, bueno, simplemente es una tragedia porque saqueó todo lo del templo. Nabucodonosor que saquea y Nebuzardán que ataca en tiempos de Sedecías y que acaba con la ciudad. Bueno, en esos dos años la gente está desmoralizada, consternada, ¿cómo nos pasó esto? Desconcertados absolutamente. Y la predicación de Jeremías en esos 2 años claves es una predicación sobre cómo hay que entregar la ciudad a los caldeos. Jeremías ve en ese rendirse ante los caldeos, ve la justa penitencia que el pueblo tiene que pagar por toda la desobediencia. El razonamiento de Jeremías es: hemos vivido como paganos, hemos actuado como paganos, hay que pagarle el tributo al imperio pagano. Pero en el fondo Jeremías estaba preservando la ciudad. La predicación de Jeremías cae, ahí sí que cae peor que nunca. Cuando Jeremías empieza a predicar que hay que rendirse ante los caldeos, eso sí que cae muy mal, se le ve como un traidor, se le dice que está desmoralizando a la gente, todos sus enemigos se vuelven contra él. El pobre Jeremías utiliza una y otra vez esa expresión que es propia de ese libro, terror en torno. Él siente que se queda sin amigos, sin familia, sin nada, únicamente se apoya en Dios. Y estando en ese contexto, estamos hablando de los 2 años entre Nabucodonosor y Nebuzardán, estando en ese contexto, aparece este hombre Ananías. Y Ananías empieza a decirle al pueblo: no os preocupéis, Dios va a intervenir. En menos de 2 años, curiosamente utiliza esa cifra, en menos de 2 años, el ajuar del templo vuelve. Todo va a estar mejor, todo va a estar mejor. La gente escucha como una dulzura de consuelo, escucha las palabras de Ananías, porque Ananías dice: mire, en este momento
Dios ha puesto sobre nuestros hombros como un yugo. Él se pone ahí una especie de yugo, hace una predicación así con mímica y con todo. Él sale a la plaza con un yugo de madera y dice, mire lo que va a hacer Dios, y quiebra el yugo de madera. Dios va a quebrar el yugo de los caldeos. Dios nos va a liberar. Las cosas van a estar bien. Hay que tener esperanza. La gente lo escucha, obviamente, con inmenso cariño, con gran esperanza, como que era lo que necesitaban. En un rincón de la plaza estaba el amargado de Jeremías. En un rincón de la plaza estaba Jeremías oyendo a Ananías que decía todo eso. Y entonces, en aquella ocasión, todo eso lo puede usted leer en el libro de Jeremías, en aquella ocasión le dice a Jeremías, mira, que Dios cumpla lo que tú dices. Se lo dice con gran escepticismo, que Dios cumpla lo que tú dices. Pero desde antiguo los profetas, lo que han anunciado los profetas, son dolores, pestes y guerras. Pero si tú anuncias eso, que se cumpla. Y se fue Ananías por su lado y Jeremías por el suyo. Esa noche Dios le habló a Jeremías. Y entonces Jeremías al día siguiente le dijo, se volvió a encontrar con Ananías y le dijo, tú eres un falso profeta. Tú has inducido en la gente una falsa confianza. Por eso, antes de que acabe este año, te mueres tú. Y ese año se murió Ananías. Y entonces, lo que uno tiene que aprender de esa lección es cómo fue que Jeremías supo que este era un falso profeta. Por favor, situémonos en la escena. La gente devastada, desmoralizada, desconcertada, entristecida. Y lo que dice Ananías es, Dios va a intervenir, Dios nos va a sacar de esta. Tengan confianza, Dios nos va a sacar de esta. Mire, lo que se llevaron del templo, eso se va a recuperar. Era un mensaje muy dulce, era un mensaje muy amable. ¿Qué es lo que Jeremías echa de menos? Jeremías echa de menos una pequeña palabrita, la palabra conversión. Es decir, Ananías es un profeta sin conversión. Ananías es el profeta que anuncia consuelo, y a quien no le gusta que lo consuelen, que anuncia buenos tiempos, a quien no le gusta que le anuncien buenos tiempos, anuncia un Dios favorable, a quien no le gusta un Dios favorable. Pero la gran diferencia entre Jeremías y Ananías es que Ananías no habla de conversión. Ananías no habla del pecado. Ananías no habla de dejar el pecado. Y eso es lo que le enciende las alarmas a Jeremías. Y yo creo que ahí tenemos una lección muy importante para nosotros. La predicación que no mueva arrepentimiento, la predicación que no mencione el pecado, la predicación que no hable de conversión, es una predicación a la que tenemos que ponerle un gran signo de interrogación, y hay que saber eso exactamente a dónde va. Porque es que toda la Escritura, no una parte, toda la Escritura, finalmente es un llamado a volver hacia Dios. Entonces lo que Jeremías observa en la predicación de Ananías es que Ananías está diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír, pero no los está llamando a la reconciliación con Dios, no les está llamando a la conversión. Y si no los está llamando a la conversión, es un falso profeta, porque el sello del verdadero profeta, como lo dijimos ya hace unas cuantas predicaciones, el sello del verdadero profeta es la reconciliación con Dios, la vuelta a Dios. Ese es el sello del profeta. El profeta es el enamorado de la alianza con Dios, es el que pelea por los intereses de la alianza. Y realmente Ananías lo que está haciendo es acariciar el oído de la gente. Lo que está haciendo es decirles lo que ellos quieren oír. Finalmente no le hicieron caso a Jeremías.
Finalmente, ya lo conté, este rey Sedecías se llenó de orgullo, se envalentonó. Los caldeos rodearon la ciudad. El hambre empezó a acosar. La gente, hubo gente que murió de hambre. Como cuenta el libro de las Lamentaciones, los judíos llegaron a practicar canibalismo, empezando por comerse criaturas pequeñas, niños. Eso fue absolutamente devastador en todos los sentidos. Salen hacia el destierro. No se llevaron a todo el pueblo, los caldeos no se llevaron a todo el pueblo. Los caldeos se llevaron lo que consideraban que era útil para que trabajara en la ciudad de Babilonia, dejaron a unos cuantos labradores y la gente de clase baja. Y hay un dato interesante, uno de los que no se llevaron fue Jeremías. Jeremías era de clase baja, Jeremías era un pordiosero, un mendigo, un loco. ¿Qué nos vamos a encartar con ese señor? Lo dejaron ahí. Y esto dice mucho de lo que es la vida de un profeta. Esto dice mucho, era un hombre que llevaba una vida tan absolutamente despojada, desprendida. Era un hombre que llevaba una vida de tanta pobreza que fue juzgado por los caldeos como indigno de ser llevado al destierro. ¿Qué salió del destierro? Esta es la parte que más nos interesa para efectos de nuestro tema del retiro. ¿Qué fue lo que salió del destierro? Del destierro surgió un pueblo pequeño y humilde. Surgió el pequeño resto. O surgió esa otra expresión que seguramente la hemos escuchado, lo que llamamos los anawim, los pobres de Yahvé. Y esto conecta de una manera muy natural y muy profunda con nuestro tema del retiro. ¿Por qué? Hermanos, porque la parresía es un hablar con franqueza, con libertad. La parresía es, por consiguiente, el fruto de un corazón libre. Y lo que nos enseña el destierro, y en cierto sentido es la idea fundamental de esta predicación, lo que nos enseña el destierro es que no se llega a la libertad interior sin pasar por muchas decepciones. Las decepciones, las frustraciones, las desilusiones son parte de la escuela de la libertad. Esa es la paradójica enseñanza que nos trae el destierro, que solamente a través de las decepciones, solamente a través de las desilusiones, el corazón alcanza libertad. Por supuesto que a ninguno de nosotros le gusta la experiencia de la decepción. Quizás algunos hemos tenido decepciones incluso desde la infancia, porque esto también hay que conectarlo con la historia personal. Tal vez desde la infancia ya hemos tenido decepciones por amigos que resultaron traidores o que en el momento definitivo no estuvieron. Tal vez decepciones desde nuestra propia familia. Nosotros, ¿de dónde venimos? Nosotros venimos de familias. Muchas de nuestras familias incompletas. Muchas de nuestras familias disfuncionales. Muchas de nuestras familias con conflictos, con heridas, con historias dolorosas. Y esas son decepciones. Pero esas decepciones, si aprendemos a capitalizarlas, son escuela de libertad. Ese es el mensaje precioso que esto tiene. Yo quiero recordar aquí uno de los hombres que se decepcionó de su propio papá. Estoy hablando de San Francisco de Asís. Seguramente tenemos presente muchos que Francisco pertenecía a una familia de comerciantes. El papá era un comerciante exitoso que iba llevando el negocio cada vez a un nivel más alto, con mayores ingresos. Seguramente ya pensaba en abrir sucursales, qué sé yo, en Perugia o en algún otro lugar por ahí. Él ya se sentía que estaba creciendo, creciendo, el hombre este. El hijo de este gran comerciante no se llamaba Francisco, Francisco era un apodo. El nombre de Francisco de Asís era Juan, se llamaba Juan. ¿Y entonces por qué lo llamaban Francisco? Porque él, como era hijo de papá adinerado,
había hecho en su juventud, temprana juventud, había hecho un tour por el reino de los francos, o sea, lo que es Francia. Entonces, cuando volvió, era como si le dijeran el francesito, el Francisco. El Francisco es el afrancesado, el francesito. De ahí viene el nombre Francisco, para que vea usted ese dato curioso, ese trivia que le estoy comentando ahí. O sea que nuestro Papa Francisco, pues deriva también su nombre de toda esta historia. Entonces Juan, que después tomó el nombre de Francisco y todos lo conocemos como San Francisco, Juan era hijo de este comerciante exitoso que había cultivado en el hijo las codicias, que le gustara la platica, que le gustara la fiesta, que le gustara el viaje. Es muy importante para volver codiciosa a una persona, es importante ponerla a saborear lo que el dinero da. Y eso fue lo que hizo el papá con Francisco. Mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué Francisco tuvo esa vida un poco disoluta, un poco vanidosa, superficial? Era parte de lo que el papá hacía con él. El papá quería que el hijo gustara, saboreara lo que da el dinero para que le gustara la plata. Entonces Francisco, efectivamente, pues llevó una vida, como decimos popularmente en este país, una vida de hijo de papi. Y por eso pudo hacer su tour por Francia, o por alguna zona de Francia, qué sé yo dónde estuvo. Y entonces, oh sorpresa, se convierte este hombre. Se convierte este hombre, tenemos la experiencia esa del Cristo de San Damián, que se recuerda en una de las capillas de aquí, esa escultura que hay por ahí en una de las capillas, recuerda el Cristo de San Damián. Y Cristo que le habla y le dice, reconstruye mi iglesia, y él empieza a trabajar con argamasa y con ladrillo por reconstruir esa iglesia. Pero ese no era el principal problema. El principal problema estaba en que Francisco empieza a servir a los leprosos de la región, y Francisco empieza a vestir como los mendigos. El hábito de los franciscanos es realmente el modo usual de vestido de los mendigos. El color de la ropa de Francisco no era el café o el marrón. El color del hábito de Francisco era color tierra, color mugre. Él se vestía como los mendigos. Y cuando llega ese momento, entonces el papá entra en conflicto con él y amenaza con desheredarlo. Y ustedes recuerdan cuál es la respuesta de Francisco. Delante de la gente, y estaba presente el obispo del lugar, Francisco se desnuda, no sabemos si completamente ni es lo importante, se quita sus ropas de muchacho adinerado, se las entrega al papá. En cierto sentido rompe con el papá de esta tierra. Él se ha decepcionado, el papá se decepcionó del hijo, pero el hijo se decepcionó del papá, que no entiende que la verdadera riqueza es la que está encontrando Francisco en Cristo. Entonces le devuelve la ropa al papá, y con ese acto reconoce que su único padre es el Padre del Cielo. Bueno, entonces volvamos a nuestro tema central, la decepción. Hermanos, muchos de nosotros nos hemos decepcionado de amigos, nos hemos decepcionado de la familia, nos hemos decepcionado de nosotros mismos, nos hemos decepcionado de la iglesia. ¿Cuántos seminaristas, por Dios? Y probablemente es la historia de muchos de nosotros, quizás de todos. ¿Cuántos de nosotros entramos con grandes ilusiones a la vida sacerdotal? Entramos al sacerdocio, entramos en el seminario y después empezamos a enterarnos de escándalos. Que el padre tal, no, pero ¿cómo va a ser? Pero mira este lo que está viviendo, mira este el vicio que tiene, mira este el enredo que tiene, mira la pelea entre este cura y este cura. Y cuando uno empieza a vivir todo eso, toda esa decepción, a veces uno no sabe qué hacer con la maleta de las decepciones. El destierro nos enseña qué hay que hacer con las decepciones. Las decepciones capitalizadas son escuela de libertad. Uno puede con las decepciones volverse un amargado, un desesperado o un cínico. Un cínico. Todo el mundo lo hace. Mire, el cura de esa parroquia, el cura este, el cura de todo lo hace. Yo también lo hago. Aquí todo el mundo va por lo suyo, pues yo también voy por lo mío. Aquí cada uno tiene su enredo, pues yo también tendré mi enredo. Yo a mi manera, como yo quiera. Porque todo el mundo es mediocre, entonces tapémonos todos con la misma cobija. Esa es una gran tentación.
Uno puede volverse cínico, puede volverse amargado, o uno puede explotar de ira como el cura de ese que les conté, de esa otra arquidiócesis, que sacó su libro para denunciar todas las porquerías de la arquidiócesis. Lo único que hizo fue sacar la bilis pútrida que tenía por dentro. Pero hermanos, hay algo mucho más inteligente y hay algo mucho mejor que podemos hacer con nuestras decepciones. Y eso es lo que nos muestra la Biblia. Las decepciones son para capitalizarlas. Las decepciones son escuela de libertad. Porque en la medida en que uno empieza a decir, yo soy sacerdote de Cristo, quiere decir que mi responsabilidad, mi respuesta es ante Él. Que hay cosas que me decepcionaron de este obispo, del anterior obispo, de todos los obispos. Esos son ellos. Ellos tendrán que responder ante Dios. Que yo me decepcioné de Benedicto, que yo me decepcioné de Francisco. Ellos tendrán que responder ante Dios. Pero yo no soy cristiano y yo no soy sacerdote, ni por Benedicto, ni por Pablo VI, ni por Francisco. Yo soy sacerdote por Él, por Cristo y ante Él. Y esa es la libertad que te va dando la decepción. Un sacerdote que era una gran referencia para mí me decepcionó. Yo mismo, si yo examino mi propia historia, yo digo, pues yo también he causado decepciones en muchas personas. Yo también. Entonces, yo me he decepcionado de tantas personas. Bueno, capitaliza tus decepciones. O sea, cada decepción es un paso más para depender solo de Dios. Cada decepción es un paso más para decir, tuyo soy y ante ti te respondo. Por eso considero que es muy importante esa oportunidad que tenemos esta tarde y que espero en Dios que la aprovechemos al máximo. Esos ratos de silencio, ese ponernos sobre todo ante Cristo, Eucaristía, que es la presencia más preciosa y perfecta que tenemos en esta tierra del Señor. Ponernos ante Cristo, Eucaristía, y decirle, tú y yo, ¿qué hay entre tú y yo, Señor? Dejar de mirar tanto a los lados. El libro del Deuteronomio decía, no os desviéis ni a izquierda ni a derecha. ¿Qué hay entre tú y yo, Señor? Esto no es que en la diócesis tenemos tal problema, que tal obispo hizo tal cosa, que el pecado original de la diócesis es tal, que el obispo no ha entendido tal cosa. Todos esos son ruidos, hermanos. Todos esos son ruidos estériles. Que me encanta Francisco, pero los enemigos de Francisco están deteniendo la renovación de la iglesia. O lo contrario, que yo creo que este Papa, si lo dejan más tiempo, va a acabar con este asunto. No te enredes ni con Francisco ni con ninguno. No te enredes ni con este obispo ni con otro. No te enredes con el presbítero de la otra parroquia ni con tu propia familia. Corazón libre, corazón suelto, corazón ágil. Hay confesiones que uno lo marcan en la vida. Ahora que mencionaba nuestro obispo el sacramento de la confesión, hay confesiones que uno lo marcan en la vida. Yo me acuerdo, siendo joven sacerdote, fui a confesarme con un monseñor allá en nuestra arquidiócesis en Bogotá. Y fíjate, hay confesiones que lo marcan a uno. Lo que me dijo como tres veces este monseñor, yo ahí pues le solté todas mis barbaridades, mi basura. Y entonces me escuchó con paciencia, me dio uno o dos consejos, pero sobre todo me insistió una cosa. No pierda la agilidad. Usted sabe para dónde va. Usted sabe para dónde va. Usted sabe quién lo llamó. Ágil. Y me volví y me decía, ágil, hermano, ágil. Hay que recuperar la agilidad. Y la agilidad se recupera volviendo a mirar la meta, volviendo a mirar a Cristo, volviendo a mirar la Eucaristía. La agilidad se recupera con la Eucaristía, la agilidad se recupera mirando al Señor. Que hay decepciones. Cada decepción en realidad es un atajo. Cada decepción en el fondo es una puerta a la libertad. Entonces, ¿me he decepcionado? Me he decepcionado significa no pongo mi confianza en eso. Y uno se tiene que decepcionar de muchas cosas. Y tiene que decepcionarse de muchas personas. Les conté que mi formación estuvo marcada por el tema de la teología de la liberación, era lo que estaba, vamos a decirlo, en furor en aquella época. Mi formación fue en los años 85, 86, mi ordenación fue en el año 92.
Y durante todo ese tiempo, yo miraba, varios de ustedes tienen que recordar esa época, durante ese tiempo, yo miraba el entusiasmo con el que muchas personas hablaban de esa nueva forma de hacer teología. Por fin, la Biblia en manos del pueblo, por fin las comunidades de base, por fin estamos haciendo las cosas al derecho, por fin se acabó el esquema ese piramidal. Yo me acuerdo de un sacerdote de mi comunidad, ya era mayor en esa época. Yo le oí esa predicación como dos o tres veces porque él hacía predicaciones a grupos, a religiosos, a religiosas. Y él siempre hacía un dibujito, yo no he hecho ningún dibujito. Él hacía un dibujito y presentaba, mire, esta era la iglesia de antes. La iglesia de antes era la iglesia de la pirámide. Pero esa iglesia se acabó. Ahora tenemos una iglesia circular. Ahora tenemos una iglesia en diálogo. Ahora tenemos una iglesia de la igualdad. Bueno, algunos de nosotros realmente nunca compramos completamente esa idea, porque es que si uno lee la Biblia, uno dice, un momentico, es que la iglesia es apostólica. Nosotros decimos, ¿no?, en el credo, una, santa, católica y apostólica. Y apostólica no significa que hace muchos apostolados. Apostólica es que se fundamenta, como dice San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los Efesios, se fundamenta en los apóstoles. Y es que cualquier sociedad humana necesita una jerarquía. Ahora, que los que están en esa jerarquía miren la responsabilidad que tienen ante Dios y que no se llenen de espíritu principesco, como lo llama el Papa Francisco, porque eso también me ha tocado a mí. Uno también ha conocido superiores, religiosos y diocesanos que se vuelven principescos. Pero que se necesita jerarquía, se necesita. Entonces era la época de un entusiasmo, como quien dice, está empezando la iglesia del Vaticano está empezando. Claro, cuando vino mi llamado al sacerdocio, que el primer llamado fue en 1980, yo con 15 años de edad, el concilio estaba muy reciente, todavía estábamos con leccionarios de esos de la primera edición. Yo conocí esos primeros leccionarios que salieron, que incluso me acuerdo que tenían fallas de impresión y bueno, eran cosas hechas un poco así como sobre la marcha. Entonces, había una ola de ilusión impresionante. Llegó la nueva iglesia, por fin el Vaticano II. Mejor dicho, ahora sí, el Evangelio va a ser una realidad. Incluso algunos hablaban muy mal de la iglesia preconciliar. En la época mía, que algunos muchos de ustedes son más jóvenes que eso, pero en la época mía, cuando se quería insultar a alguien, se le miraba a los ojos y se le decía, tridentino, preconciliar. Y uno sentía, y me dijeron preconciliar, uno duraba tres días en crisis, porque uno era preconciliar, uno era tridentino, terrible. Para estos que a mí pronto la comunidad me encomendó la docencia del latín, yo empecé a enseñar latín en el año 87, no había terminado mi curso de filosofía y me pusieron a enseñar latín, después me pusieron a enseñar griego, por allá a la altura del año 89-90. No, ustedes no se imaginan esas clases de latín, eso era una cosa espantosa, porque ¿qué se le ocurre predicar que el latín, qué latín ni qué nada? Eso ya está superado, eso está desueto. Eso era enseñar, mejor dicho, una cosa que no llegaba a los corazones porque había una resistencia. No ve que estamos en la iglesia nueva, no ve que estamos en la lectura popular de la Biblia, estamos en las comunidades de base. Y mucha de esa iniciativa tenía una generosidad muy grande. Y yo reconozco que yo conocí sacerdotes y religiosas con una capacidad de compromiso, con una capacidad de generosidad y con una coherencia impresionante. En mi propia comunidad, entre los jesuitas, en los franciscanos, en diocesanos, gente con un compromiso social y de servicio muy grande. ¿Pero por qué les estoy contando esta historia? Porque esas ilusiones luego empezaron a fallar. Y empezaron a fallar sobre todo con las religiosas. Hubo comunidades que empezaron a cerrar colegios y a lanzarse a los barrios de invasión. Nos vamos a los barrios, eso se llamaba la inserción. Esas son expresiones que algunos de los más jóvenes tal vez no han oído.
Pero en mi época, decir uno que estaba inserto, nosotros no estábamos insertos, yo no era un fraile inserto, yo vivía acomplejado, lloraba por las noches, caminaba solo. ¿Por qué? Porque yo no era inserto. ¿Los insertos cómo eran? Los insertos eran como la canción que sacaron en la comunión de hoy. Hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. Esos eran los insertos, esas canciones de esa época. Esa canción es, claro, esa canción la hizo un jesuita y esa canción era de esa época. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, que aman sin fronteras, hombres nuevos, sin frenos ni cadenas. Ese era el espíritu de la época, eso fue lo que vivimos los que estábamos ahí, al lado de los pobres. Y entonces, siempre que se iba a hablar de las comunidades insertas, esa gente sí está inserta. Claro, como yo vivía en un convento que no era inserto, porque imagínense, el convento de Santo Domingo es hecho a la manera medieval, así con gran claustro, así encuadrado, ¿no? Yo vivía ahí y había un problema muy grave en ese convento. Y es que allá, lo mismo que en este retiro, daban merienda. Ese era un problema muy grave. Porque entonces, cada vez que uno iba a la merienda, uno se sentía culpable. En esa época, en mi convento, hacían como unas mogollitas, unos pancitos más buenos. Y entonces, pero uno se comía ese, uno sí se lo comía, pero se lo comía con culpa. Uno decía, yo no estoy inserto. Y daba un mordisco. Yo no estoy inserto. Entonces, la ilusión era muy grande, eso se hablaba con una admiración absoluta. John Sobrino, Leonardo Boff, Carlos Mesters, Clodovis Boff, Gustavo Gutiérrez, esas eran las referencias. Cuando de repente empiezan a suceder cosas, no, Leonardo Boff dejó la comunidad, dejó el sacerdocio. Entonces yo pensé, en medio de mi ingenuidad, porque yo era ingenuo, tal vez sigo siéndolo, yo dije, bueno, si Leonardo Boff se salió, tiene que ser que está buscando una opción más radical para estar más inserto. Pero resulta que era con una mujer. A ver, pues. Y entonces, bueno, cálmense, por favor. Y entonces, ahí empezaron las decepciones. Luego, todas esas hermanitas que cerraron colegios, eso lo decía nuestro querido Enrique Aranda, todas esas hermanitas que cerraron colegios y que se iban a los barrios, resulta que la gente, cuando uno les preguntaba, decía, sí, aquí llegaron unas señoras, porque obviamente ellas no utilizaban hábito. No, aquí llegaron unas señoras y ahí trabajan, son buenas personas, y ayudan y colaboran, son muy buenas ellas. Y van a la misa todos los días, son unas señoras que viven ahí, mire, subiendo allá por la cuadra esa para arriba, como para la montaña, ahí viven ellas. Se les acabaron las vocaciones. Empieza a secarse la fuente de las vocaciones. Toda esta historia, más allá de los temas teológicos y las peleas con un cardenal que ustedes no conocieron, que se llamaba Alfonso López Trujillo, más allá de las peleas de López Trujillo con los comunistas y con la teología de la liberación, en el aspecto puramente práctico, eso empezó a declinar, empezó a secarse. Estuvimos en un congreso de teología latinoamericana, se hospedaron varios sacerdotes, entre ellos dominicos, ahí en mi convento, y entonces uno de esos sacerdotes
llegó el momento de la misa. No fue a la misa, él no estaba enfermo. Ni era que la misa fuera ni muy temprano ni muy tarde. A uno le llama la atención eso, además, pues uno, pues son como figuras, ¿no? Los teólogos de la liberación, los grandes teólogos. Y alguien tuvo el valor de preguntarle a este padre, que estaba en plena salud, ¿por qué no había ido a misa? Y entonces él dijo, yo creo que eso no es relevante para la causa de los pobres. ¡Uy! Entonces, acontecimientos como eso, lo que pasó con Leonardo Boff, lo que pasó con otros personajes de estos, sin reconocer el heroísmo de muchos, aquí no vamos a burlarnos ni muchísimo menos de la sangre de los mártires en El Salvador, empezando por Monseñor Romero. Esa sangre es preciosa ante los ojos de Dios, y les recuerdo y les repito que yo conocí gente heroica, pero lo que estoy mencionando de todo esto es toda la carga de ilusión que se le puso a ese movimiento teológico. ¿Y qué es lo que yo me estoy encontrando? Porque después uno sigue predicando retiros, encuentros, congresos, y yo me encuentro a la gente de esa época. Llevan un sello profundo de tristeza en su cara. Le pusieron todo su corazón a ese experimento, le pusieron todo su corazón. Genuinamente creían que eso era todo. Y yo tengo miedo de que eso nos vuelva a pasar en la iglesia con otras cosas. Porque lo mío no era directamente la teología de la liberación, aunque yo estudié en esos tiempos. Lo mío era más la renovación carismática, otro estilo completamente diferente. Pero no te creas que en la renovación carismática también había mucho de ese lenguaje. Como quien dice, y ahora sí nosotros conocimos al Espíritu Santo, ahora sí nosotros sabemos lo que es el Espíritu Santo. Yo me acuerdo de personas que decían, mire, estuve en misa en tal parte, comentaban dos señoras carismáticas, súper carismáticas, y comentaba la una a la otra, estuve en misa en tal parte, ay, ¿y celebró el padre tal? No celebró ese, bueno, celebró el otro padre, bueno, ese no es renovado. Empezaron a distinguir entre el padre que sí era renovado y el padre que no era renovado, así como los de la teología de la liberación distinguían entre el sacerdote que sí está inserto, bien inserto, y el sacerdote que no se ha insertado. ¿Cómo nos encantan las clasificaciones? ¿Cómo nos encanta poner en ese tipo de cosas? Y eso está pasando hoy también con la misa tradicional. Entonces yo me he encontrado con sacerdotes que sí tienen una teología así súper ortodoxa. Son como una plomada, conocen, dominan a Santo Tomás de Aquino. El Denzinger lo manejan para arriba y para abajo. Y ellos están convencidos de que cuanto más latín se hable, y yo pues ya les dije, soy profesor de latín, leo latín sin problema. Bueno, están convencidos de que cuanto más latín se le inyecte a la iglesia, esa va a ser la renovación. Hay gente que está convencida de que el día que se recupere el misal de 1962 de Juan 23, ese día la iglesia va a florecer. Mire, deberíamos aprender de estos profetas. Deberíamos aprender de estos tiempos. Deberíamos aprender que uno tiene que valorar las muchas cosas buenas que tuvo la teología de la liberación, sobre todo recordarnos el escándalo de que opresores y oprimidos son llevados y pastoreados como si no pasara nada. Eso lo dijo Puebla, y eso es real, y eso tiene que dolernos. Uno tiene que sacar lo bueno, y uno tiene que entender que hay intuiciones y denuncias muy justas y muy correctas. Y uno tiene que ver que el latín tiene cosas buenas. Y uno tiene que ver que el gregoriano tiene cosas buenas y que la renovación carismática tiene cosas buenas. Pero de por Dios, no ponga todos los huevos en la misma canasta. Por favor, no crea usted que toda la solución es volvámonos carismáticos todos, y ya les dije que yo vengo de ahí. Volvámonos carismáticos todos y el día que todos alabaré, alabaré, ya se arregló la iglesia. O el día que todos nos insertemos, se arregló la iglesia. O el día que todos empecemos, Dominus moviscum et cum spiritu tuo, ya se arregló la iglesia. Hermanos, la iglesia es más grande y es un misterio más profundo que cualquier movimiento. Y uno tiene que aprender a decepcionarse de los movimientos. Hay movimientos actuales que yo aprecio. Yo aprecio muchas cosas buenas de lo que está haciendo Emaús. Pero ya me he llevado unas decepciones duras con Emaús. Especialmente, lo voy a decir aquí, aunque no sea el tema del retiro, la parte más delicada de Emaús es el sacramento de la confesión. Y yo les voy a decir que me he llevado decepciones porque gente mía, o sea, gente que tengo muy cerca, que quiero mucho, ha hecho retiros de Emaús
Y si no se cuida el sacramento de la confesión, a veces en las confesiones terminan es confirmando a la gente en el pecado, concretamente en lo que tiene que ver con homosexualidad y cosas de esas. Hay que cuidar mucho. Emaús es una cosa fantástica, pero hay que cuidarlo. Todo hay que pastorearlo. La renovación carismática bien pastoreada da frutos interesantes. Lazos de amor mariano es interesante, pero hay que tener pues lo mismo que con cualquier otro movimiento. Nos lo decía el obispo hace unos minutos. Hay que tener cuidado, apreciar lo bueno que tiene, pero nosotros no vamos a decir que ahora que apareció Lazos de Amor Mariano, ahora sí apareció. Por fin el Evangelio. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque ya conocí Lazos. ¡No! Lazos es una cosa interesante, tengo buenos amigos ahí, pero que yo diga Lazos atrapó el Evangelio, por favor recordemos la frase de Cristo: el Evangelio, el reino de Dios, no está ni aquí ni allí. Entonces uno tiene que aprender a servir, pastorear y aprender de todos y dejarse cuestionar por todos, y al mismo tiempo no ser esclavo de nadie. Nosotros somos libres. Y en ese sentido, créanme que yo tengo una admiración auténtica por el carisma del sacerdote diocesano que ama su vida diocesana. Porque si hay algo que es característico de un buen sacerdote diocesano, es un profundísimo sentido de iglesia. Y por su misma vocación, el sacerdote diocesano está situado dentro de la iglesia en una posición tal que le permite mirar el conjunto. Mirar el conjunto, que están los neocatecumenales, que están más allá de sus gustos, que carismáticos, que Emaús, que Juan 23, Cursillos, los otros Lazos. El diocesano, si vive su vocación con integridad, con la mirada puesta en Cristo y con gran libertad, tiene el ángulo, tiene el lugar perfecto para servir a los distintos carismas sin encadenarse por ninguno. Nosotros tenemos que preservar nuestra vida sacerdotal y nuestro corazón para Jesús, que es más grande que Lazos, que carismáticos, que teología de la liberación o que lo que sea. Y esa es la libertad, ese es el comienzo de la libertad en la parresía. Entonces uno se decepciona, sí, uno se decepciona. Yo me decepcioné. Por ejemplo, tan tonto que hablo yo de los carismáticos, me viven invitando, que hay un congreso no sé dónde. Este año me quieren invitar para un encuentro muy bonito que realiza un encuentro de unificación de la renovación que van a hacer en España. Bendito sea Dios, me han invitado, es posible que vaya. Si voy, voy a servir, que es a lo que uno tiene que ir. Todo eso está muy bien, pero yo me llevé mis decepciones. Yo me acuerdo un sacerdote carismático que en el fervor de su predicación dice en una misa en Bogotá: el epicentro de la acción del Espíritu Santo está en la renovación. No me diga eso, por favor. No me diga eso. Aquí nadie tiene monopolio del Espíritu Santo. Uno no sabe, quizás en el monasterio de clausura más desconocido, en la monjita más humilde como era Santa Faustina Kowalska, ahí está el Espíritu Santo obrando con un poder que ni ustedes ni yo hemos conocido. Entonces, ese es el mensaje de esta predicación. La decepción trae libertad, y hay que aprender a decepcionarse, y hay que aprender a mirar con amor, con respeto. Hay que aprender de cada uno de estos movimientos, teólogos, tendencias. Hay que aprender, hay que discernir. Primera Tesalonicenses 5, discernir y quedarse con lo bueno. Hay que discernir. Y yo les digo, hermanos queridos en Cristo Jesús, ese carisma de ustedes como diocesanos es absolutamente precioso. Vívanlo, vívanlo, sean gente de iglesia, sean gente que tiene realmente el corazón de Cristo palpitando dentro de su propio pecho para amar, servir, acompañar, discernir y seguir adelante. Y en ese sentido estoy seguro de que poco a poco vamos a encontrando parresía. Cuando un sacerdote se vende demasiado a un movimiento, a una tendencia, a una escuela teológica, cuando un sacerdote se vende demasiado, pierde libertad. Pierde libertad. Algún compañero mío me hacía chiste, era un chiste, porque yo cito con alguna frecuencia expresiones de Alfonso María Ligorio, de San Francisco de Asís,
de San Ignacio de Loyola, y como hay tantos chistes entre los jesuitas y nosotros los dominicos, entonces me hacía chiste y decía, bueno, pero ¿qué está pasando con el carisma dominicano? Porque yo ya citaba por segunda o tercera vez algo de los ejercicios de San Ignacio. No, nosotros tenemos que ser católicos. Tenemos que ser católicos en nuestra predicación, amando, bebiendo de estas fuentes, que son fuentes limpias, que son fuentes complementarias y que nos conservan en libertad. Eso fue lo que trajo el destierro, y lo trajo a través de los pobres de Yahvé. O sea que la espiritualidad del sacerdote tiene que ser la espiritualidad de los pobres de Yahvé, sana y santamente independiente, despojado de codicias, servidor de todos y esclavo de nadie, enamorado de Jesucristo y en camino hacia el Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.